abro los ojos en la oscuridad, golpeando el pecho, queriendo escapar. Escucho tierra, personas cavando. Veo tus ojos que me están llorando. Pulo solo en la tierra. Veo un letrero en la oscuridad. Checa cervezas y espiritualiza. Bienvenido, bienvenido. Aquí en Ritmos con Historia, pues bueno, a través de la música de esta agrupación vamos a acercarnos al movimiento del psychobilly, que tiene sus orígenes a finales de la década de los 70 en Inglaterra, y los 80 y la década de los 90 pues son un periodo en los que logra internacionalizarse. Pero ¿quiénes son los precursores? ¿Qué caracteriza este género? Y todo lo relacionado con este estilo musical pues lo vamos a platicar a lo largo de esta emisión, así que quédense con nosotros y vamos entrando en materia. Muchachos, bienvenidos, muchísimas gracias, gracias por traer su música al foro. Y bueno, también en la sala ya me acompaña Alberto, Cristian. Cristian Javier, y también tendremos a Alberto Alcaraz en un momento, con quien estaremos platicando y estaremos pimponeándonos en el mueble, ¿no? En el sillón, para platicar un poco. Y bueno, Cristian, de entrada, para que nos platiques un poco del género, ¿cuáles son los estilos musicales que se fusionan para dar origen al psychobilly? En psychobilly se fusiona el punk rock de los 60s con el punk de los 70s. Con el rockabilly se viene haciendo una mezcla de género para que eso se va creando un ritmo más precioso y más rápido, en donde se le va dando una sintonía más como de más movilización. Y más ruda también, ¿no? Sí. Que el punk también, ok. Y bueno, ¿qué lo caracteriza? ¿Las letras, el sonido? Una cosa que lo caracteriza mucho, que se usa el contrabajo. Uh-huh. El contrabajo, o sea, es un movimiento que se le llama slap. Eso ya no se toca las cuerdas, sino que simplemente se le está pegando. Se le está pegando, así las es. Notas, por lo general, van hechas a la ciencia ficción, a los protagonistas de películas de la ciencia ficción, también a personajes ficticios. Se puede decir que Frankenstein, vampiros, momias. También el psychobilly se le canta mucho al sexo y a las mujeres, por eso se hace de una forma como de comedia. Más bien, ellos lo platican, sus canciones lo van haciendo como juegos con, uh-huh, con la música. ¿Y cómo arranca? Es decir, ¿cómo comienza a hablarse de este término, de este género? ¿Cómo comienza a caminar, pues? El psychobilly, la historia del psychobilly viene en los años 70, cuando hubo una canción de Johnny Cash, se llama él. Hizo una canción donde decía que habían inventado un coche, un Cadillac, con un motor 20 años más moderno que el coche. Entonces, este va manejando, se le acaba la gasolina y el muchacho empieza a ver el motor, cómo estaba hecho. Y entonces descubrió que dice, o él dijo, ¿sabes qué? Ese es un psychobilly Cadillac. A lo que decía él que era muy loco, era un motor muy loco, algo muy vaquero. De ahí viene la palabra psychobilly. Okay, y de ahí comienza, todo este movimiento. Todo ese movimiento. ¿Quiénes son los que de repente lo hacen como las bases del psychobilly, que es en esta primera, en finales de los 70s, ¿no? Y después comienza a tomar todo Europa, pero ¿quiénes son las primeras bandas? Fue una banda que se llama The Cramps. Ellos empezaban con el psychobilly, pero no empezaban como diciendo que tocaban psychobilly, sino que más bien ellos lo ponían como etiqueta, así psychobilly y música, o psychobilly punk, algo así. Pero ya la primera banda que sí ya tocó psychobilly fue The Meteors,
que fueron los primeros que ya empezaron a dar el género musical como ese tipo, ¿no? Psychobilly. Y con este, me imagino que con el género, como con todos o con la gran mayoría, viene una ideología, todo un estilo al vestir, de vivir, ¿no? También. Pues el estilo de vida, ideologías no son muchas que digamos, pero el estilo de vida sí, a lo mejor la forma en la que nos vestimos sí nos caracteriza un poquito más. Usamos copetes, pantalones entubados, ya sea botas o zapatos tipo creepers. El estilo de vestimenta es como de los años 50, nos venimos más bien a lo clásico, con un poco más, un toque grotesco se podría decir. Pues, más bien el género viene enfocado a los rockabilly de los 50, ¿no? Nos gustan las chicas pin-ups, los coches antiguos, las motocicletas. Okay. Ese tipo de estilos. Y también en la vestimenta también se viene mucho lo que te decía de Frankenstein, vampiros, que eran, es como el género que se le canta. Okay. Pues vamos a ir un corte y volvemos para seguir conociendo más de este género, platicando contigo y escuchando la música que hoy nos acompaña. Vamos a un corte, estamos en Ritmos con Historia.